luego tuvimos otro proyecto en el diplomado sobre los hongos silvestres, y que se presenta aquí también una de las recetas de Ariadna Campos Quesada. Uh-huh. Ariadna Campos es una joven investigadora que, hasta donde recuerdo, ya está en un programa de maestría y es muy entusiasta. Ella está muy preocupada por la cuestión del análisis social de los procesos de alimentación y ha estado involucrada muy cercana a distintos grupos de investigación y educativos en torno a la alimentación, y precisamente ella fue la que consiguió la segunda sede en el restaurante Teocalli. Ay, pues agradecemos mucho esto, porque no solamente era la receta, sino tener un lugar adecuado para prepararla, demostrar la preparación y filmar, ¿no? Vamos a poner a acitronar nuestra cebolla. Sí, un poquito, porque realmente es muy poquito el hongo que tenemos. Bueno, enseguida que se acitronó la cebolla, ponemos el hongo ya deshebrado. Este hongo previamente lo cocimos en agua. Esperamos a que se acabe el hervor y simplemente lo que se hizo fue esperar a que se enfriara y se deshebró. Entonces ya lo ponemos aquí y le empezamos a agregar los demás ingredientes, que sería el chile primero y el jitomate después. Ya. Sí. Ya se vació. Qué de volar. Una vez que ya tenemos todo esto junto, se le pone sal. Se quita el fuego y le agregamos la hierbabuena. Y ya quedó. Bien. Ya quedó. Ya por último tenemos la hierbabuena. Y está listo para emplatarse. Y ya tenemos listo el guisado del hongo, que en este caso es duraznillo, originalmente es pasha. Que además es sabroso, nutritivo y de temporada.